fue todo tan raro, el pelotón era bastante grande, entonces iba cambiando constantemente los primeros tres que iban, casi siempre Nicolás fue el que hizo un gran desgaste en las partes vitales, donde se movió más la carrera de ahí de Boulevard hasta la que dimos la vuelta en Quiboni, y después sobre la recta final de la Rambla, donde estábamos yo y él y el brasilero peleando la punta. Cuando veníamos retornando por las canteras, para ir por el club de pescadores, por ahí, le dije a Nicolás, Nicolás venía con el peruano, le dije, es ahora, vamos a morir, que ya buscamos nomás entrar en lo mejor posicionado como equipo, y de chapa vino esto. Alegría, ¿no? Ganar entre todas las sudamericanas, correr y ganar el primer puesto es un orgullo para mí. Mi pensamiento era ganar dentro de los... faltan 2 kilómetros rematar, para los remates me estuve guardando. La verdad que ha sido una verdadera fiesta. Creo que hemos vivido un campeonato sudamericano como hacía mucho tiempo no se vivía en Sudamérica, con una gran representación de los países a nivel de selecciones, pero además también con mucha participación internacional, una verdadera fiesta de los uruguayos. 5, 10, 21 kilómetros, un marco estupendo, una tarde muy buena, realmente estamos muy satisfechos. Ha sido histórico la participación de Uruguay, primero participando del podio, que nunca había participado hasta ahora, y sobre todo ganando por equipo el medio maratón. Me parece que eso son cosas muy importantes que hablan del gran momento que estamos viviendo y que recompensan todo el esfuerzo que está haciendo la Confederación Atlética.